Puedo hacer voluntariados y trabajar al mismo tiempo para generar dinero mientras viajo y ahorro en hospedaje y comida. O puedo estudiar mientras estoy como voluntario. Eso te lo respondo en este nuevo video. A ver, yo lo que siempre respondo es, y siempre respondo, lo digo porque no solo me lo hacen aquí en YouTube, sino que tengo un grupo privado de Facebook, así que te invito a que te unas porque allá respondo muchas más preguntas, y es que si pueden estudiar o trabajar al mismo tiempo que hacen voluntariados. Desde que no se cruce con el voluntariado, o sea, cuando aceptas una plataforma de voluntariado, te comprometes. Hay que mantener la palabra, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Que uno se arriesga también a tener una mala referencia en la plataforma, y eso es importante para que te acepten en más voluntariados. En este tema de las redes colaborativas, las referencias son claves, tanto en voluntariados como en Couchsurfing, que es la otra red que uso para viajar barato y que también tienes muchos videos aquí en el canal de eso. Si tú no cumples lo que prometes, te arriesgas a tener una mala referencia. En ese sentido, ¿yo qué digo? Desde que no se cruce con tus horas de voluntariado, uno es libre de hacer lo que quiera, sea trabajar o sea estudiar. Hay destinos donde los anfitriones saben claramente que la gente viaja más que todo a estudiar, por ejemplo, en Malta. En ese caso, lo que debes hacer es acordar con el anfitrión que te acepte las horas en que vas a estudiar y así puedes cumplir con las dos cosas. ¿Qué pasa? Que en este sentido hay que tener en cuenta nuevamente lo que dije en preguntas atrás, y es el tema de las visas. Si estás en otro país que exige, por ejemplo, en mi país, yo podría perfectamente hacer voluntariado, irme a trabajar, digamos, en la mañana estoy en el voluntariado y en la tarde voy a un trabajo de tiempo parcial y listo, ahí no pago, no estoy pagando hospedaje y encima estoy generando dinero. Entonces en mi país yo no tengo problema porque yo aquí puedo trabajar. Pero estando fuera es diferente. Uno siempre necesita un permiso de trabajo o la legislación que ese país tenga. Si tú quieres ir a trabajar con visa de turista, cualquier cosa que implique trabajar, ganar dinero con visa de turista, significa que si te llegan a pillar los de migración, estarás en problemas, básicamente, porque uno para trabajar necesita un permiso de trabajo. Entonces, si tú trabajas como turista, estás de ilegal. Sorry ser como tan directa, pero así es como funcionan las cosas. Y yo sé que tal vez la gente que apenas empieza o que apenas empieza a viajar no tiene como muy claras estas cosas. La voz de la experiencia, toda mamá, no toda mamá. Pero bueno, lo hago para que no tengan como consecuencias malas, sí, en migración o de pronto una mancha en el pasaporte. Que te haya servido este nuevo video. Recuerda ir a este otro que es mucho más largo, donde respondo más preguntas que son muy frecuentes entre los que apenas empiezan. Y suscríbete, dale amor a este video. Chao.